Un gran invitado, sobre todo porque es un actor colombiano, un hombre que entra al medio de la televisión recientemente porque ha hecho más que todo teatro. Sin embargo, su papel en La Niña, interpretando a Julio, pues está dando positivamente mucho que hablar. Y precisamente es quien nos acompaña, Juan Millán. ¡Aplauso para Juanito! Vale, muchas gracias, Hernán. ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Estás? ¿Bien o no? Bien, bien. Un poco nuevo en este tema de las entrevistas y todo. ¿Así? ¿Cuántas entrevistas te habrán hecho así como de sala? Bueno, pasa algo muy curioso y es que, digamos, el día del estreno de La Niña a medios, sí, nadie me reconocía. ¿En serio? En serio. Pero es que te ves muy diferente. Obviamente, de pronto también por el look y todo. Pero pues nadie, o sea, yo era como... ¿Qué pasa? ¿Qué me entrevista? Y entonces, por ahí usted como florero y todo el mundo pasa y usted nada. Que sí, total. Entonces yo como que me arrimaba a los que sientes, a ver si me reconocían ni nada. Pero pues bueno, es algo normal. Es uno parte empezando. Yo quiero ver si de verdad es, Juan. O nos está timando. Yo quiero comparar, sí. A ver, miremos el cambio. Miremos veámoslo, el cambio. Veamos una parte, a ver. ¿Qué? Katy, ya. ¿Ya qué? Ya. ¿Ya qué? Ya pasó. Pues tenemos unas 300. ¿Pero qué? ¿Me metí en la mesa equivocada o qué? Estoy apostando con hombres, no con señoritas. Bueno, estamos viendo en este momento una parte de Juan. De trabajos, pero aquí sí, aquí está. Aquí está con la niña. Aquí está, mucha atención. Yo campaneo y usted, Esteban, pendiente de la avanzada para seguir corriendo, ¿no? Señorita, como habíamos quedado. Sigue, le invito un tinto y le entrego todo. No. ¿Cómo le explico que es que a mí no me gusta el tinto? Que no, yo lo espero acá. Su personaje que se llama Julio en La Niña. Mónica, entonces, ¿qué? ¿Sí se parece o no se parece al Juan? Está más peludito, ¿no? Estaba mucho más desordenado, pero sigue siendo el mismo. ¿Tú eres de Santander? No, yo soy de acá de Bogotá. Ay, no, pero se le salió un santanderiano por ahí. ¿En serio? Le faltó el mano. Pues de hecho, lo que se trabajó fue que no se quería nada de regionalismos, por así decirlo. Porque el trabajo que se hizo en cuanto a reconocimiento de gente que estuvo en grupos armados es que pierden un poco ese regionalismo de tanto tiempo que están en la selva y trasladándose. Entonces fue el trabajo que se hizo de sí trabajar un hablado un poco campesino, pero no de un punto de en específico. De una región en particular. Y tampoco para estigmatizar un poquito. Exacto, sí, obvio. Describe un poco el personaje, porque lo vimos ahí que es una escena bastante difícil, donde hay mucha acción. Pero tu personaje, ¿cómo es? Bueno, Julio se va al grupo armado llevado por ambición un poco, ¿sí? Es víctima. Yo creo que toda la gente, digamos, que se cataloga mala dentro del país es víctima, bien sea por las condiciones sociales, por la crianza o por el descuido del Estado, ¿no? Pero todos son víctimas, por más de que sean victimarios también. Entonces, Julio se cría en un hogar donde no tiene posibilidades y recurre ir porque empieza a llamarle la atención, digamos, en el pueblo donde se crió, todo el... Pues cuando llegaba la guerrilla a tomarse en los pueblos, como las chicas, lo que iban a ver, de pronto se veían un poco atraídas por las armas, por el poder que representaban los hombres. Entonces Julio trata de irse por eso. Sí, yeah. Llevado como por esa imagen, después se da cuenta que pues, la lucha armada no tiene nada que ver con lo que él creía y pasa cosas en la guerrilla.
la cual lo hacen un poco, pues, alejarse de esta vaina y buscar una salida, bien. ¿Sí? Que es lo que ya hemos visto en la serie, que ya se convierte en más ambición de recuperar todo el tiempo perdido en cuanto a dinero. Correcto. Entonces es una lucha para buscar la caleta que sabe Sara dónde está. Entonces se convierte en una búsqueda con Esteban, que con su Belky, mejor amiga. Alias Sara. Belky alias Sara. Y se convierte en un verdugo junto con Esteban, que lo hace Roger Moreno, un súper amigo, durante todo el seriado. Entonces, es una víctima, además de ser victimario, y es gente de una otra manera que se deja llevar por una imagen. Claro, ¿sí? Está en una encrucijada tenaz. Bueno, y a la serie llegas por casting, porque tú lo estabas diciendo hace un rato, digamos que la televisión en ti no tiene demasiado kilometraje por el momento. ¿Cómo llegas a la serie? Ok, resulta que yo hace aproximadamente un año estoy pasando por una situación muy difícil en la vida, en la que no hay trabajo, en la que pues estoy haciendo teatro, pero... ¿Hace pues, cuánto? Hace un año, más o menos. Estoy haciendo... Es un momento difícil, digamos, económico. Económico, económicamente hablando, deudas por todos lados. Yo ya me había graduado hace 2 años y no había casi nada de trabajo. Recurro a un amigo que fue profesor mío, que también está en la serie, da la casualidad, y ya estoy cansado como de buscar manager, porque pues uno es una cara nueva y de pronto no tienes mucho que mostrar porque has hecho solo teatro. Es la oportunidad más difícil. Entonces le dije a Pablo Castro, que hace Herminio, uno de los profesores de la Universidad de Belky, que me ayudara a conseguir manager, que si sabía de alguien. Él me recomienda una persona, yo hago la tarea, lo invito a una obra de teatro que estaba, y en cuestión de 15 días me dice, listo, trabajemos. Bueno. A los 20 días estoy presentando casting para La Niña y estoy durante 3 meses en filtros, presenté 6 castings. ¿Tres meses? Wow. 3 meses más o menos en filtros. Estoy, presenté 6 filtros en los cuales estuve, bueno, al principio era Julio, ya como al tercer casting me envían otro personaje que yo desconocía quién era, y ya después de haberlo presentado, ya detrás de cámaras me dicen, no, es que él es el protagonista. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, yo estoy pensando y ya estoy casteando por un protagónico. Bueno. Y estoy en esta vaina y ya cuando me entero fue que quedé como Julio y se empieza a hacer todo el trabajo de armas, de contraguerrilla, de ir a investigar. Entrenamiento. Sí, pero ya en el momento en que te dicen el papel es tuyo, digamos que ya viene un proceso, el momento de grabación y digamos ya de entrar a ser contratado por la serie. Yo me entero más o menos 10 días antes de empezarse a rodar. Upa. Ya. Yo me entero de que quedé en la serie, son una semana de preparación de armas y de todo este cuento, de investigación con gente reinsertada, con gente que está en programas de reinserción, y ya se empieza a rodar. Ahora, una casualidad, pues, es que yo llevo grabando aproximadamente 15 días, 8 uh-huh. días, y llega la producción de La Niña al barrio donde vivo. Ah, se trasladaron al barrio donde tú vives. La casa de Belky queda a 2 casas de mi casa. ¿Ah, sí? Entonces, pues pasa algo curioso y es que yo voy saliendo una mañana como a comprarlo del desayuno y está Rodrigo Triana, está Daniel Moure, bueno, toda la gente del equipo, y como, Juan Millán, ¿y usted qué hace acá? ¿Usted no tiene llamado acá? ¿Cómo así? ¿Nos equivocamos de plan de grabación? Y yo, no, es que yo vivo acá. Entonces, para todos es una sorpresa, incluso para mí, pues, o sea, La producción llega a grabar a tu barrio. Bien, entonces, o sea que entonces ahí, claro, el subsidio de transporte ahí, pues, se va a almorzar a la casa, sí, se sienta eso. En la casa. Rato. El llamado entonces se levanta de la cama, sí. Se baña, entonces, oiga, chévere. Pues ni tanto, la verdad. ¿Por qué? Porque tuve nomás un día de grabación en mi barrio. Ah, sí, que, bueno. que fueron escenas que ya pasaron. Pero bueno. Y bueno, no fue un día como tan agradable. Y estando en tu barrio grabando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no fue agradable? ¿Por qué no fue agradable? Pues esto no lo he contado, no lo sabe creo que nadie. O bueno, muy poca gente, digamos, en medios, pero el día que yo grabo en mi barrio es un día después que entierro a mi abuelo, a mi papá. ¡Oh! Sí. Duro. Fue la persona que, pues, me crió. Duro. Entonces, pues, es duro, ¿no? Al igual, pues, yo grabo 2 días, o sea, eso pasó, pues, mi abuelo fallece. ¿Y cómo haces para separar, para no dejarte llenar de todo ese sentimiento que claramente debías tener dentro de ti? Pues, no sé, es una vaina muy compleja. Porque, digamos, yo cumplí años ese día, el día que mi abuelo fallece. Y Edgardo Román, que es pues, mi mentor, era uno de los que nos formaba con la premisa
que el público no tiene la culpa y que esto es una profesión que merece respeto y que sí o sí toca, ¿sí? No puedes parar una grabación porque te sientas mal. Hay que estar, hay que ser profesional y trabajar. La procesión por dentro. Entonces, pues bueno, toca hacerle y bueno, ya tuve mi primer prueba y bueno. Pero seguramente ahí estuvo tu abuelito. Total. Como un ángel cuidándote para que todo saliera muy bien. Yo creo que él siempre está. Y te quería preguntar otra cosa, estando en el barrio donde vives, tienes amigos, familiares seguramente muy cerca, ¿no iban de pronto a fisgonear un poquito cómo estaba la grabación? Pues yo me acuerdo que cuando la serie no estaba al aire, pues hay muy poca gente como que está ahí pendiente. Y mientras yo estaba grabando, fíjate que no. Pues la vaina es que yo no me la paso mucho en el barrio. Ajá. O pues porque estoy trabajando, o estoy estudiando, o estoy haciendo otras cosas. Yo simplemente llego al barrio como a dormir, a pasar la noche y ya. Sí, muy poco me gusta estar por ahí. ¿No tan amiguero? Pues, no soy muy amiguero, de hecho. Entonces, pero te sirvió, porque te imaginas todos los amigos donde hubieran estado por ahí. Sí, total, ¿no? Al igual. Distraído. Al igual, creo que uno se distrae un poco y no es conveniente. Juan, vamos a hacer una pausita un momentito, porque Hernán nos va a tener una sorpresa musical. ¿A ti qué te gusta escuchar? Gustos musicales, yo creo que de todo. ¿De todo? Sí, de todo. Soy muy tradicional, salsita, uh-huh. De hecho, me gusta bastante. ¿Toda clase de música? Toda clase de música. ¿Playlist? ¿A un fin de semana, por ejemplo, qué te gusta hacer? Soy muy artista hacia lo colombiano, entonces que Andrés Cepeda, que Fonseca, Juanes, uh-huh. A todo este tipo bueno, de... Bueno, pues entonces te vamos a sorprender gratamente porque tenemos un artista colombiano que está dando mucho de qué hablar con Hernán. Así es, y hasta ahora, 11:33... un artista muy colombiano que también trae un excelente producto de la mano también de un gran productor nacional y es nadie más ni nadie menos que Quique Santander, que le ayuda y le colabora a este producto del caballero de la música popular, siempre se ha conocido en el ámbito artístico, Fernando Gil, que está en el programa. Le damos un aplauso, Fernandito. Querido, qué rico verlo por acá. No, muy contento de estar acompañándolo en esta hermosa mañana. Además que muy contentos también nosotros porque nos ha traído este trabajo que se llama La Historia Fernando, con 14 canciones, de las cuales muchas de ellas tienen la mano de Quique Santander, ¿verdad, Fernando? Así es, llevamos más de un año trabajando y bueno, damos a nacer este hermoso álbum y hermosas canciones que espero que sea la grave de todos ustedes. Muy bien, vamos a escuchar una de las canciones objetivo de este producto, que es una canción, se llama Mi Amante, ¿no? Mi Amante, así es. Mi Amante, el corte 3 de este disco buenísimo. ¿Es la producción también de Quique? Exactamente, hay canciones producidas por Quique Santander y de Fernando Gil. Muy bien, pues sin más preámbulo, escuchémosla, mi querida Mónica, mucha atención porque se llama Mi Amante la canción y aquí está Fernando Gil en Las Mañanas con Uno. Puede ver que me ha robado el corazón y el alma entera. Jamás me pone en condición, solo que la quiera. Es muy difícil de explicar, sé que no se debe comparar. Y a muchos no suele pasar, que solo ellas saben escuchar. Ellas se entregan sin condición, cual sea la hora, no importa ocasión. Y siempre la voy a querer, aunque jamás sea mi mujer. Es mi amante, mi medicina, mi inspiración, mi compañera, mi amante, la que en silencio yo amaré hasta que muera. Ella es mi amante, les juro que esta situación no la quisiera, pero en mi hogar ya no hay amor ni quien me quiera. Y así no se puede vivir de pena en pena. Y no es que la quiera, pero sí que me hace falta. Thank you.
feliz. Su caminar, su sonreír, todita entera. Ella es mi dulce tentación, quien lo creyera. Ella se entrega sin condición, cual sea la hora, no importa ocasión. Y siempre la voy a querer, aunque jamás sea mi mujer. Ella es mi amante, mi medicina, mi inspiración, mi compañera. Mi amante, la que en silencio yo amaré hasta que muera. Ella es mi amante, les juro que esta situación no la quisiera. Pero en mi hogar ya no hay amor ni quien me quiera. Y así no se puede vivir de esa manera. Una canción muy bonita bajo la producción del maestro Quique Santander. En instantes volveremos con Fernandito porque también queremos decirle a Juan pues muchos éxitos en tu carrera. ¿El personaje va hasta la final de la serie o...? Bueno, pasan unas circunstancias pues que este personaje va a tener un cambio muy brutal en la serie. Sí. O sea, no puedo decir más. Hay que verla, mejor hay dicho. Que verla, no se la pueden perder. Súper interesante lo que va a pasar. Que nos dejaste en puntos suspensivos. Dime. Que nos dejaste en puntos suspensivos. Sí, toca, pues. ¿Saben cómo es esto? Redes sociales, pues soy nuevo en todo este tema. En Twitter, espera a ver si me acuerdo. Arroba. Ahí está, mire. Arroba Juan Millán. Juan Millán, actor. Bueno, me hicieron el favor, menos y mal. El Instagram, arroba Juan Raya al Piso Millán 05. Ok. Correcto. ¿Y quién contestará ahí? Porque si es nuevo, entonces, ¿cómo hacen la gente? No. Ah. Yo, pero pues es que Twitter tengo hace como 15 días, 20 días hasta ahora. ¿Apenas? ¿Y antes usted cómo hacía para ver sin Twitter? Tranquilo. Hay mucha gente que dice, socio, pero ¿cómo hace la gente para ver sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook? No, vivía antes mejor. Claro. Ya, después uno depende mucho de eso. Y estaba recordando ahorita, mientras estaba cantando ahorita, Fernando, que trabajó también en una cantina que estuvo muy relacionado con la música popular. ¿En dónde? ¿Así? ¿Ah, bueno, sí, lo que pasa es que yo viví en Mesitas del Colegio, en Pradilla. Yo ya estudié, viví solo con mi abuelo y estudié el bachillerato. Y pues yo llevo estudiando, no sé, como desde los 13 años, 14 años, y trabajaba de mesero en panaderías, en cantinas, restaurantes, bueno, todo. Pues, y de la pues parte de la historia, entonces, parte de tu proceso, de tu proceso. Eso te hace mejor, muy bien, Juan, gracias por estar con nosotros, verdad. Gracias a todos ustedes por todos los éxitos para ti, de verdad, en tu carrera. Amén. Te lo mereces. Gracias. Muchísimas gracias. El aplauso grande para Juanito. Gracias.